Eh, hola, este video estaremos mostrando la realización del ejercicio número 20 del taller de torsión de la semana número 9. El enunciado nos dice que hay un motor en A que está generando un torque en B de 450 libras por pie, el cual será aplicado eh, a este mismo eje que está ubicado en este lugar, que es un eje que tiene un diámetro de 2 pulgadas y está hecho de acero. Eh, ahora como podemos ver se va a generar un torque en D y un torque en C, tal y como lo vemos en, en el diagrama de cuerpo libre. Tomaremos eh, nuestro positivo hacia la izquierda y nuestro negativo hacia la derecha. Entonces el torque generado por el motor será negativo y los torques en ambos extremos serán positivos. Vemos que el radio es de una pulgada debido a que el diámetro son dos pulgadas y el... El módulo de elasticidad será 12.000 KSI o 12, eh, o 12 por 10 a la 6 PSI. Vemos que los valores de las distancias y, y, el, y el torque generado por el motor ya están pasados a, a pulgadas. Las ecuaciones que utilizaremos son eh, la de la fórmula de torsión y la del ángulo de rotación generaremos, para, para hallar el torque en D y el torque en C, necesitamos plantear dos ecuaciones. La primera será por equilibrios, en la cual ten, tendremos que el torque en C más el torque en D, menos el torque generado por el motor, eh, nos generará un equilibrio, o sea que es igual a cero. Después, eh, tendremos que plantear eh, otra ecuación por compatibilidad, eh, en la cual planteamos que el ángulo de rotación de... DB con respecto a C será el mismo, el mismo eh, que del DB de con respecto a D. Entonces, ya luego reemplazando nada más estos valores por la fórmula de ángulo de rotación, podemos obtener eh, la proporción, la cual nos dice que TC es igual a TD multiplicado por 0.75. Ya con esta proporción solamente nos queda reemplazar en la primera ecuación que hallamos. Eh, operando obtendremos que el torque de en D será igual a 3.085.7 libra pulgada y el torque en C, eh, también reemplazando este torque D que obtuvimos en la primera ecuación, eh, ya resolvemos y encontramos que el torque en C será igual a 2.314.2 libra pulgada. Ya el último paso para culminar es nada más reemplazar en las fórmulas respectivas que para el tramo CB pues tomaremos los datos de CB con el torque hallando el torque interno eh, haciendo un corte en el tramo y encontrando pues que va a ser eh, va a tener la misma magnitud del torque en C al igual que pasa en el tramo BD haciendo un corte encontraremos que tendrá una magnitud el torque interno tendrá una magnitud igual al torque en D entonces ya reemplazando valores Vemos que primero ponemos el torque interno, que en este caso sería el torque en C, el cual es 2314 por el, la distancia radial, que ya mencionamos anteriormente que es 1, sobre pi medios eh, por el radio de la 4, que en este caso será solo pi medios debido a que el radio es 1. Para eso obtendremos un valor final de 1.4 KSI y haciendo el mismo procedimiento para el tramo B obtenemos un valor final de 1,9 KSI. Ahora para el ángulo de rotación, reemplazamos eh, también en la fórmula, se puede hacer eh, ya bien sea por el tramo CB o por el tramo BD, nos tiene que dar la misma expresión. Entonces, pues en este caso, pues lo haremos el ángulo de rotación de B con respecto a D, que será tomando el torque en D, que si bien recordamos es 3.085,7 de hora pulgada. Entonces es 3085,7 libra pulgada por la longitud del tramo en el que lo estamos analizando que en este caso son 36 pulgadas sobre el momento polar de inercia que será pi medios por el radio a la 4 por el módulo de elasticidad G que para este caso el acero será de 12 por 10 a la 6 psi. Obtendremos como resultado un valor en radianes, el cual multiplicaremos por el factor de conversión, para así obtener el resultado final, que será 0,3376 grados. Muchas gracias.